Matutina y vespertina de GESTV. Hay que recordarles que estamos al pendiente de los textos que nos están enviando para Fomento a la Lectura del concurso que tenemos en puerta de la UNICEF. Así que no se pierdan las retransmisiones de este programa porque ahí les están dando todos los requisitos para este programa. No se les olvide porque les hemos estado haciendo llegar con sus profesores algunos carteles que están promoviendo este concurso. Así que no se lo pierdan, ya saben que los premios tienen que ver ahí con algunas playeras autografiadas de la selección nacional y muchos otros regalos. Así que no se lo pierdan. Y bueno, continuando, hoy estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Ah, que vienen muy alegres, muy contentos que de acompañarnos hoy. Y ellos van a hablar de algo que se conmemora el día de hoy. Ya saben que aquí en DGSTV nos preocupamos mucho porque ustedes tengan las temáticas actuales. ¿Y qué puede ser más actual que la efeméride del día? Bueno, pues hoy estamos conmemorando, celebrando el que sería el cumpleaños de una escritora muy importante. Y ellos ya nos van a platicar de todo esto. Pero primero vamos a las presentaciones. Ya vamos a comenzar desde allá para que ellos nos digan cuál es su nombre y que se presenten ellos. Bueno, hola, yo soy Montserrat y gracias por invitarnos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yael y muchas gracias por habernos invitado. Hola, mi nombre es Andrea y muchas gracias por habernos invitado. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar y gracias por habernos invitado. Hola, bueno, mucho gusto y gracias por habernos invitado. Fíjense que yo estaba platicando con ellos, todos son chicos de primer año y yo les decía, a mí me encantan cuando vienen los chicos de primero porque vienen muy contentos, muy animados y ya los escucharon desde la presentación, estaban muy muy animados, así que esperemos que continúen así el resto del programa. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Bueno, quiero interrumpir antes para pues agradecerle a nuestro director de la Escuela Secundaria Técnica 86, el doctor Luis Granados Rico, por lo que nos brindó para poder estar aquí esta mañana en DGSTV. Ah, okay, un agradecimiento en especial a su director, que pues les dio todas las facilidades, ¿verdad? Que los dejó prepararse, que les brindó un asesor y bueno. Pues esto es muy importante, el apoyo de todo el personal de la escuela, porque este es un trabajo en equipo, ¿verdad, chicos? Ustedes hoy vienen representando, para que no se les olvide al público, vienen representando a la Escuela Secundaria Técnica número 86. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar ahora sí con el tema. ¿De qué nos vienen a platicar? Pues bueno, nosotros venimos a platicarles de una escritora llamada Howard Allen O'Brien, que es mejor conocida como Anna Rice, y bueno, aquí tenemos una imagen por los que no la conozcan, y pues ella es una escritora que
escribe novelas de, se enfoca más en novelas de terror y de todo ese género de vampiros y brujas. Fíjense que es muy importante esto que dices, que ella está muy enfocada en los vampiros y en las brujas, porque últimamente, no sé qué pasa, pero como que los vampiros están de moda, ¿verdad? Como que ya muchos autores les encanta escribir de estas cosas de misterio. Yo creo que siempre ha sido un tema muy querido, siempre mucha gente habla de leyendas, de cuentos, de misterio, de horror, ¿verdad? Pero últimamente esta idea, sobre todo de mezclar las cosas espeluznantes con el amor, como que les encanta a ustedes los jóvenes, ¿verdad? Es como Frankenstein versión amorosa, mucho mejor. Los vampiros que tengan que ver con novios y novias, mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues Anne Rice es una de las escritoras que inició, digamos, de alguna manera en la etapa contemporánea con estos escritos de horror, de terror, de misterio. Muy bien, y ¿quién me comenta entonces? Primero que nada, para los que nos están viendo y como que no tienen una idea, ¿cuál sería su obra más popular o su obra más famosa? Bueno, su obra más famosa ahorita, pues, la primera que sacó, fue Entrevista con el Vampiro, que, bueno, trata sobre, pues, la vida de un vampiro y los dones que puede tener, las habilidades y pues todo lo que puede hacer. Y fíjense que se llama Entrevista con un Vampiro porque efectivamente hay una periodista que va y le está como contando, ¿no? Toda su vida en retrospectiva. Y esto es muy interesante porque ustedes se imaginan, por ejemplo, ustedes que hoy van a ser conductores de televisión, de pronto que tuviéramos aquí al vampiro y poderle preguntar toda su vida desde... sus habilidades. Ándale, como sus poderes, ¿no? Y todo lo que ha vivido y cómo eran otras épocas. Sería fantástico, sería muy sorprendente. Y ella lo sacó de su imaginación porque, digo, sería un poco impresionante que de verdad se le haya parecido un vampiro, ¿verdad? Sí. Pero sí, una de sus obras más importantes es Entrevista con el Vampiro, que además hay una película que está inspirada en este libro, ¿no? El libro, ¿no? ¿Ya vieron la película? Bueno, no he tenido la oportunidad de verla, pero pues me comentan que es muy interesante la película, ¿no? La verdad que sí. Muy bien. Entonces, para los que todavía estaban como perdidos y no sabían quién era Anne Rice, bueno, pues Anne Rice es la escritora, autora de Entrevista con el Vampiro, entre muchas otras obras, ¿verdad? Y tiene infinidad de libros, se especializa en el terror, pero bien, una muy importante es Entrevista con el Vampiro. Ahora sí, platíquenme los inicios, la infancia, ¿cómo es que nace Anne Rice? ¿Dónde nace? Pues ella nació el 4 de octubre de 1991 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. De ella desde muy pequeña pues le gustaba mucho la temática gótica, lo por así decirlo satánico, y pues no tenía casi amigos, no salía casi porque ella lo que más le interesaba era estar leyendo y escribiendo sobre eso, que era lo gótico. Ok. Bueno, como les comentaba mi compañero Oscar, desde muy pequeña casi no salía a jugar con los amigos, los deportes como que no le interesaban mucho, lo que a ella le gustaba mucho era estar leyendo los libros o estar escribiendo cuentos, ya que pues ella era muy cerrada. Cuando fue más o menos adolescente, como que se armó de valor y pues quiso como publicar más o menos su primera obra, pero la cual fue Entrevista con el Vampiro. Y la verdad es que no se hubiera esperado tanto, ¿verdad? Porque sí, como dices, como era una persona muy introvertida, como que decía, no, siento que no les va a gustar el libro, siento que a lo mejor no les va a llamar la atención y como que dudó muchísimo, ¿no? A veces nosotros dudamos como, no, es que no soy tan bueno o tan buena, ¿no? Y yo creo que ella sí pensaba, ¿seré de verdad buena escritora? ¿Le van a gustar a alguien mis escritos? Y ya ven lo que pasó. Entonces siempre hay que armarnos de valor, y como decías, y atrevernos, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué pasó con ella? Bueno, pues ella, como dice mi compañero Yael, pues ella, pues sí, de pequeña, desde muy pequeña hacía libros, bueno, escribía libros, más bien, pero nunca los publicó, porque pues le daba pena que la atacaran o le dijeran que estaban feos los libros, y pues ya cuando fue creciendo, pues se armó de valor y publicó su primer libro. Fíjense, llega un momento en la vida que seguramente alguien la impulsó,
¿no? Porque como bien dicen, ella escribía desde muy pequeña y le gustaba mucho leer y escribir. Y de pronto, ya cuando tiene una edad más madura, seguramente alguien le dijo, tú eres muy buena, tus escritos son muy buenos. Entonces siempre también hay que pensar en apoyar a nuestros compañeros, ¿verdad? No decirles, ay no, seguramente como tú piensas, nadie lo va a leer. A mí me gusta, pero no creo que a los demás, no, al contrario, ¿no? Impulsarlos, apoyarlos, decirles, tú puedes. Y seguramente alguno de sus amigos le dijo esto y pues a lo mejor hasta le compartió las ganancias, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Ella estuvo casada con un poeta muy famoso que fue Stan Rice por 41 años hasta que él falleció en el 2002. Ella tuvo dos hijos, una hija llamada Michelle en 1966, pero murió a los 5 años de leucemia, y tiene un hijo llamado Christopher, que es un escritor. Nació en 1978 y él hace libros del mismo género de su mamá, o sea, como de terror y ciencia ficción. Ok, entonces fíjense que no tuvo una vida fácil, ¿no? Se muere su esposo, se muere su hija y aún así ella continúa escribiendo, entonces no es una persona que se dé por vencida. Bien. Bueno, pues a lo mejor algunos se preguntarán por qué se llama, por qué la conocen como Anne, ¿no? Pero pues ella desde muy pequeña su nombre no le gustaba, entonces ella decidió llamarse Anne, y fue cuando se casó con su esposo, que era, su apellido era Rice, de ahí se tomó el nombre de Anne Rice, como muchos la conocemos. Ok, es que pasa que en muchas naciones se acostumbra que cuando uno contrae matrimonio con una persona, también obtiene como el apellido, ¿no? Como que le comparte el apellido. Entonces, esto fue lo que pasa con Anne Rice. Y además, bueno, en su caso, ella lo adoptó también porque su esposo era un poeta muy reconocido. Entonces, ya era como la familia de escritores, ¿no? No que dependía del poder que ella tenía él como escritor, sino que quería ser como esa familia, ¿no? De escritores. Y ya ven que sí funcionó, porque su hijo también es escritor y también es un muy buen escritor. Hay que, si tienen ahí curiosidad, hay que buscar una obra de Christopher Rice, que es también escribe muy bien. ¿Acá de este lado? Pues ella, pues al morir su esposo, pues se hundió en una terrible depresión, entonces decidió dejar lo gótico y cambiarse a lo cristiano, y de hecho su primer libro fue Dios Nuestro Señor Fuera de Egipto, que trata sobre Jesús contando su vida a los 7 años. Ok, ya decíamos, ¿no? A pesar de que ella pierde a sus seres queridos, no por eso deja su pasión, que es escribir. Solamente cambia de género, pero pues sus grandes obras en el pasado, no se pueden olvidar, ¿verdad? Bien, ¿allá? ¿Montserrat? Sí. Pues como ya comentaban mis compañeros de que había caído en una terrible depresión, pues ella también había cambiado su género porque a ella no le hubiera gustado que sus hijos leyeran ese tipo de libros. Y entonces por eso fue que también, por la depresión y por eso de que sus hijos, quiso cambiar el género al cristianismo, ya como comentaba mi compañero Óscar. Ok, entonces tiene mucho que ver con los niños, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, a ustedes les gustaría mucho esos textos, aunque, como ella decía, bueno, también tenemos que ver lo apropiado de las edades, ¿no? Muy bien, Sara. Bueno, pues así como dicen mis compañeros, pues ella, al morir su esposo y su hija, pues como que se centró más en Dios y pues creyó más en él y pues quiso cambiar su género a cristianismo. Ok. También ella en 1988 se le diagnosticó diabetes. También su marido se murió de diabetes, tenía coma diabético y su marido falleció por eso y a su mujer se le diagnosticó diabetes también. Fíjense que es una enfermedad compleja, ¿no? Muy complicada. Entonces, sí, su marido pues tenía este padecimiento desde hace muchos años y muere de un coma diabético. Pero bueno, ella no sufre más allá de esta enfermedad porque se cuida, ¿no? También ya como que le da miedo lo que le pasó a su esposo. ¿Ya él? Bueno, una de sus últimas obras que ella ha escrito es Sangre y Oro,
pero desgraciadamente la carrera de la mayoría de los escritores ha decrecido, ya que la mayoría de los jóvenes ya no se interesa por la lectura o prefiere estar en las redes sociales o estar jugando videojuegos, ¿no? Sí. Pero yo no sé por qué, porque además hay libros virtuales, ¿no? Ya sí. Podemos leer en nuestros dispositivos, ya no es como, porque antes los niños decían, es que se ve enorme. Bueno, ahora ya los libros ya no se pueden ver, ¿no? Ya vienen como digitalizados. Entonces, hay que retomar, por ejemplo, este hábito de la lectura. Ya si no queremos cargar el libro, pues lo podemos tener en nuestro celular o en nuestra lab. También ahora ya hay audiolibros, ¿no? Sí. Que se están volviendo muy populares en las radiodifusoras, ya venden así como el formato también audible, entonces ya no hay excusas para no leer, ¿verdad? Sí. ¿Bien, Sara? Ok, dice que Andrea tiene la palabra. Uno de sus libros fue La Hora de las Brujas, que ese libro no lo acabó porque como dejó el género que tenía, que era de gótico y ciencia ficción, y como se volvió al cristianismo, ella ya nunca acabó era trilogía, entonces se quedó en el segundo libro, y ese libro se trataba sobre unas tres mujeres que tuvieron unos poderes sobrenaturales, y las personas de su pueblo no la aceptaban porque decían que era diferente. Y entonces ese fue uno de los libros que ya no acabó por cambiar de género. Ok, digamos más bien, él no acabó la secuela, ¿no? La última parte ya no la terminó de escribir porque cambia el género. Pero fíjense que sería como un buen trabajo de otro escritor terminar, ¿no? Hacer el último libro de La Hora de las Brujas. Quizá alguno de ustedes se animen a leer el 1 y el 2 y regalarnos el final de esa historia, porque realmente esa trilogía pues no tiene final, no es trilogía, nada más hay dos, ¿no? Entonces sería como una pareja de uno. Entonces hay que leerlo y ver, ¿no? ¿Quién se anima a escribir el último? Bueno, también que si no hay complicación con los derechos y esas cosas, pero ¿quién pudiera regalarnos el final? Sería bastante interesante. Bueno, pues otro libro que también, bueno, yo estoy empezando a leer, que también se me hizo muy interesante, es La Voz del Diablo, que trata sobre un matrimonio donde la esposa muere, entonces el esposo al enviudar se deprime, no, ya no quiere salir, no quiere hacer nada, entonces su prima de la que falleció es bruja y lo quiere, le gusta, por decir así, el viudo, entonces quiere... Lo que quiere es tenerlo y le echa un hechizo para tenerlo y al final acaban estando juntos. Muy bien. Pero hay que aclarar, el hechizo trata de que ella se parece, ¿no? De que toma los rasgos físicos o de que el viudo, dices, siente que su esposa está dentro de la prima. Ese es como el encanto, ¿no? No le gusta la prima, sino que tiene el alma de su esposa. Por eso es que tiene este nombre medio raro, La Voz del Diablo, que no tiene nada que ver con el diablo, sino se refiere al hechizo que la prima hace para parecerse, digamos, de alguna manera a la difunta, ¿no? Para que le llame la atención el viudo. Pero bueno, ahí la historia es, yo creo que lo comenzaste a leer, pero ya van a ver el final, también está muy interesante. No pasa lo que ustedes están pensando. Así que ahí léalo y van a ver que el final es así de, no esperaba eso. Muy bien. Sí. Bueno, de hecho en un programa de televisión le hicieron una entrevista sobre, pues, si iba a seguir haciendo libros góticos y eso, y ella dijo que no, que eso había sido un error de su vida y que nunca lo volvería a hacer. Muy bien. Que no volvería a escribir relatos góticos. Muy bien. También ella actualmente vive en California y está ahorita escribiendo su nuevo libro que no sé muy bien cuál es el título, okay. Pero sé que está escribiendo su nuevo libro y pues se mudó con su hijo y ella a California. Ok, pero este libro ya es de la temática cristiana, sí. Ya no son libros góticos, ya los libros góticos, el último fue La Hora de las Brujas, que lo dejó sin terminar, no el libro, la secuela, ¿no? La última parte, el último libro, digamos, ya no lo hizo, ya no lo escribió. Entonces, los nuevos libros que son como más actuales,
tratan del cristianismo, ya no tiene nada que ver con lo que escribí antes. Bueno, pues yo pienso que una de las cosas que la impulsaron a ser una escritora de las temáticas góticas, yo creo que fue de que ella desde muy pequeña le gustaba mucho la lectura, ¿no? Entonces, pues, le gusta, bueno, como que desarrollan más imaginación, entonces eso es lo que como que, lo que te impulsa a estar escribiendo más novelas, ¿no? Claro. Eso es. Y fíjense, esto es muy importante porque a veces ven a los niños chiquitos y de pronto dicen, ay, no, es que a ellos no les gusta leer, ¿no? Todavía están chiquitos, todavía no han aprendido. Y sin embargo, Anne Rice es una de las escritoras, hay muchísimos escritores que comenzaron leyendo, ¿no? Por eso es tan importante el que fomentemos desde muy pequeños la lectura. Porque así cuando vayan creciendo ellos ya tienen el hábito y no solamente se convierten en lectores, sino además en escritores y muy buenos como ella. Sí, como ya usted ya decía, leer desde muy pequeños nos ayuda como a tener un poquito más de imaginación y pues sí, nos ayuda mucho para poder escribir mejor, en la ortografía y muchas cosas. Ok. También así como dice mi compañera Monse, pues sí es bueno, muy bueno leer desde chiquito porque pues aprendes mejor a pronunciar las palabras, a escribir mejor, aprendes muchas cosas porque la lectura te deja muchas cosas, también puede ser Y aprendes nuevas palabras. Sí. ¿No? Y muchas, mejoras la ortografía, ya decía ella Montserrat, tienes más imaginación, eres más creativo, pones más atención por más tiempo porque desarrollas ese nivel de atención, puedes amplias el vocabulario, aprendes nuevas palabras y la memoria, guardas más información en tu memoria, eso te convierte en una persona más inteligente y conoces muchísimo, ¿no? Porque hay muchos libros que hablan, por ejemplo, de sitios que a lo mejor no hemos ido, nunca hemos ido, pero nos dan muchos detalles y por medio de eso los conocemos, ¿no? Y bueno, y además te dan muchos temas de conversación, como ahorita que ya tenemos mucho tiempo hablando de Anne Rice y podríamos seguir hablando y hablando, y de cada uno de sus libros podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Entonces, nos da también un bagaje cultural muy amplio. Bueno, pues ahorita, como están comentando mis compañeros, que la lectura pues nos ayuda a muchas cosas, que ya es a la ortografía, a ser más cultos, pero pues también nosotros ahorita en esta actualidad, nosotros los jóvenes, pues ya no nos interesamos más por los libros, ya nos interesamos más por la tecnología, las redes sociales, los videojuegos, ya no le damos ese afán a los libros para agarrar y abrir un libro y empezar a leerlo. Pero fíjense que muchas personas comentan, por ejemplo, los libros nuevos, digamos, que ya son mucho menos complejos, que ya tienen un vocabulario más sencillo y dicen que esto está afectando también a los chicos para que no lean, que ya no son como, por ejemplo, Anne Rice, que escribían con un lenguaje mucho más rebuscado, mucho más culto, ¿no? Pero bueno, también hay que comprender que ustedes como chicos, como adolescentes, sus primeros libros pues no pueden ser muy complejos, ¿no? Porque apenas están empezando a cultivar la lectura. Tampoco a un niño de 5 o 6 años le vamos a dar un libro de Anne Rice porque no lo va a entender, ¿verdad? O le va a dar miedo, le va a causar pesadillas. Entonces hay que elegir también la edad apropiada. Y ahora decías, por ejemplo, en las redes sociales, bueno, a lo mejor ustedes no lo han pensado, pero hay muchos escritores que hacen blogs, ¿no? Por ejemplo, y que cada semana van pasando un nuevo capítulo. Y de pronto esto se vuelve un libro real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cosas, ¿no? La tecnología también crea lectores, aunque no son libros de 500 hojas, pero están leyendo cosas y también están escribiendo cosas. Ahora, lo importante es que lo escriban bien, ¿no? Que en las redes sociales no se permitan no poner acentos y poner el qué sin la U y la E, por ejemplo. Entonces, sí cultivar el escribir y el leer, aunque sea en las redes sociales. Finalmente es una práctica, ¿no? Aprendemos a escribir más rápido, ¿verdad? Con las teclas. Eso es adecuarnos a la época en la que vivimos, pero no por ello vamos a dejar de leer o de escribir, simplemente vamos a leer y escribir de otra manera. Pero los libros, ya decíamos, también hay en formato digital, también hay audiolibros, también hay libros en blogs, o sea,
hay muchos muchas maneras de acercarse a la lectura, no simplemente un libro. En este caso estamos hablando de una escritora de otra época que sí escribía libros, ¿no? Comunes, sí, y corrientes. Pero ahora esos libros ya también están en versión online, entonces... Sí. Bueno, también para fomentar la lectura, pues puede decir que, bueno, algunas personas, o sea, no leen porque hay veces que les dan libros que pues a ellas no les interesa ese tema, y pues para que lean, pues les podemos dar algún libro, pero que ellos les interese algún tema que ellos les guste. Exacto. Nos dice Estrella que en educación eso se llama adecuación de los textos, es decir, que antes ponían a leer en la primaria el Quijote, la Mancha, ¿no? Y de pronto pues no le entendíamos nada porque no estaba adecuado a nuestra edad, entonces también hay que buscar, ya decía, algo que nos interese, que nos llame la atención. Y en raíz es una recomendación, ¿verdad? Es adecuada para su edad. Y es muy interesante, sobre todo para ahora que está muy de moda, que ella lo escribió hace muchísimos años y no sabía que en nuestra época se iban a poner de moda los vampiros y el suspenso y el terror y todo eso. Pero ella ya se adelantó a su época. Bueno, también, yo pienso que también una de las cosas en las que nos ayuda a estar leyendo los libros es también en nuestra fluidez de la lectura, ¿no? Porque, bueno, lo peculiar, yo he escuchado a jóvenes de secundaria que... luego están leyendo y como que se traban demasiado y yo pienso, bueno, yo, a mí me gusta como que leer. Bueno, yo tengo mucha fluidez de lectura, ¿no? Y he escuchado varios de secundaria que no tienen, o bueno, que se traban demasiado. Y que ya es preocupante, ¿verdad? Ya a este nivel, como que decimos, no sabemos leer bien, híjole. Sobre todo cuando ya pasamos al nivel preparatorio, ¿no? Porque ya leemos textos más complejos. Muy bien, chicos, pues la verdad es que se nos fue el tiempo muy rápido. Vamos, antes de terminar, porque ya casi se nos termina el programa, vamos a empezar con los saludos, ¿ok? Cada uno va a enviar sus saludos allá a la cámara, por favor. Empezamos con Monse. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Valeria, a mi amiga Zainet, a Dana, Karen y Anet. Bien, Yael. Bueno, yo le quiero mandar un saludo al profesor Damián Ávila, que me pidió en la mañana que si le podía mandar un saludo. A mi amigo Alexis, a David, bueno, en general todos mis amigos, ¿no? Bien, Andrea. Antes también a mi profesor Hugo Vázquez Cortés por habernos acompañado a... ¿A DGSTV? DGSTV y a mi amiga Andrea. Bien. A la otra Andrea. Pues yo le quiero mandar un saludo a pues todos mis compañeros de grupo y de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Bien, acá Sara. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Jetsabe y a mi amigo Alexis y al profesor Hugo Vázquez Cortés. Muy bien. Bueno, pues nosotros les damos las gracias por habernos acompañado hoy en DGSTV y los invitamos a que compartan este programa con todos sus compañeros allá en la escuela. Nosotros enviamos un saludo a todo el personal directivo, docente y administrativo de los chicos que nos acompañaron hoy y a toda la Escuela Secundaria Técnica número 86. Porque vinieron hoy a acompañarnos a platicarnos de Anne Rice y lo hicieron muy bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Esto fue Nuestros Alumnos. Yo soy Alma Rangel y como siempre enviamos un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cueva, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas de televisión y radio. No se olviden que hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Y no se despeguen porque seguimos con Narraciones Plásticas. Adiós. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.